El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elas Manrique, dirigió el último Comité de Justicia Transicional del año 2022 con el Ministerio Público. Ramos es una voluntad real y unas inversiones sin ningún tipo de antecedente en la ciudad en cuanto a la restitución en los derechos de las víctimas. En este mes de diciembre se hizo el proceso de adjudicación de una fase completa de un trabajo de 2 años que inició con la legalización de los terrenos de Ciénega de Lopón. Se hizo durante la pandemia, en un tiempo bien difícil para hacer. Por primera vez en la historia tuvimos mejoramientos de vivienda en escenarios como Ciénega de Lopón. En cuanto a restitución de derechos a la población víctima, existe voluntad, ha dicho el gobierno, y transformación real del territorio e inversiones sin ningún tipo de antecedentes en Barranca Bermeja. Aquí también tenemos que mirar el escenario colectivo, cómo lo estamos manejando en la ciudad. Y el escenario colectivo tiene que ver cuando impactamos todo un sector, cuando impactamos a todos los niños y niñas, cuando impactamos todo un corregimiento, cuando impactamos toda una comuna donde sabemos que hay una situación que nació, tuvo su génesis en una situación de violencia en Barranca Bermeja. El gobierno local informó sobre el seguimiento al Plan de Atención Territorial PAT, donde cada secretaría entregó su reporte sobre el cumplimiento de sus metas.